lo de reconocer. Y está llevado a cabo por un grupo de tamborileros. Ahora nos vamos hacia Argentina. Pedazos de este rompecabezas van formando una imagen. Aquí tenemos la Patagonia. Vamos llegando al glaciar Perito Moreno. Para escuchar una canción que se llama El Día del Milenio, en un escenario natural enorme. Será cantado por un músico argentino y tipo Vitale. Aquí tenemos a Lito Vitale, cuya composición celebra el Día del Milenio. Con un coro que se une a nosotros para cantar Feliz Nuevo Milenio desde la cima del glaciar. Un tamaño enorme en este nuevo día del milenio. Bienvenidos de regreso al Reino Unido y a la capital de Escocia, Edimburgo. Tenemos a su Alteza Real, el Príncipe Real, el heredero aparente del trono británico, y saluda lo que es una antigua ceremonia de la...
Estamos a punto de hacer ya un conteo final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡El fin de Europa, señores! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Espectacular la Torre Eiffel! ¡El 2000 de Europa! Y la celebración, vamos, vamos por partes. Lili, adelante. En Madrid es en este momento. Se ilumina todo, todo el cielo parisino, aquí casi en toda la ciudad, con una serie de luces azules en este momento. Y la Torre Eiffel ya quedó completamente iluminada. De este lado del mundo ya estamos en el año 2000. Y bueno, aunque yo viva en México, ahorita estoy acá y les mando una felicitación a todos. Y con mucho gusto la recibimos, Lili. Mientras vemos estas imágenes, vamos a ver qué pasa en Madrid. Segundos de llegar. Está contando ya. Y el baile. Se hace escuchar ya aquí en Madrid. Empiezan a sonar las 12 campanadas. Y así es como festeja también la Puerta del Sol. Con este juego de luces. Con esta emoción de vivir este año 2000. También espectacular, muy bien Alberto, te estamos escuchando, adelante. Bueno, con ese escándalo difícilmente nos escucha. Ahora vamos a ver si ya liberaron a Jaime Guerrero, los romanos, que lo habían tacleado. Adelante, Jaime. No se ve, Jaime. Y lo que se esperaba exactamente, el destape de botellas mojando. Jaime Guerrero, adelante. Javier, es un momento impresionante el que se ha vivido aquí en la capital italiana. El cielo de Roma se ilumina. A partir de este momento, esta parte del planeta empieza a escribir su historia en una nueva página. La del año 2000. El Papa Juan Pablo II está dirigiéndose en este momento a miles de fieles reunidos en la plaza de San Pedro. Ese mensaje lo vamos a tener más adelante, Jaime. Estamos viviendo muy intensamente esta celebración. ¡Qué momento, señores! ¡Qué bienvenida del 2000! Imagínense ustedes si ya desde ahora nos estamos emocionando con la llegada del 2000 y la Torre Eiffel a todo lo que da. Encendida, bellísima, majestuosa, triste. ¡Qué barbaridad!